Bienvenido, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? A mí me encanta mayo, ¿saben por qué? Porque todos de mis abuelos cumplían en mayo. Mi abuelo Cholo cumplía en mayo, mi abuela Elena cumplía en mayo. O sea que 11 de mayo. Es el Día de la Madre en mayo, me gusta mayo, el mes de los zapallos, diría. Sí, el mes de los zapallos. Ah, Pablo también, mi primo cumple en mayo. Un montón de... Saludos para... No me acuerdo bien qué día. Después me voy a acordar qué día cumple Pablo Mutugarría y le mando un saludo, pero sé que también es del mes de mayo. Bueno, estamos rumbo a la luna nueva en el signo de Tauro. Eso va a ser dentro de mañana exactamente. Y mañana tenemos un taller de cofre verde que va a estar súper lindo porque lo vamos a hacer con... la gente de Arte en Voz, o sea que vamos a meter ahí un lindo Zoom, o sea que esténse atentos, aquellos que quieren participar, ya tenés que comunicarte. Está muy lindo el cielo para la concreción, porque realmente es un cielo que concreta, porque la luna está en Tauro, Urano está en Tauro, el sol está en Tauro, bueno, Venus ya pasó al signo de Géminis, pero tenemos un cielo que está bastante interesante para concretar cosas, ¿no? O sea, por eso también es como te digo, hay que cuidarse mucho, porque los cielos que se concretan, concretan lo agarran, ¿no? O sea, no son como tipo, ah, concreto esto y esto, no, no, es como que todo decanta, todo se concreta. Tenemos el día de hoy una oposición entre el nodo y Mercurio, o sea que tenemos que estar especialmente cuidando hoy a nuestros niños y también a nuestro niño interior. Es como un momento, es bien pasajero, pero bueno, es un momento para reflexionar y cuidarnos. Vamos por Aries. Esta luna es tu luna económica, Aries, por lo tanto contacta con todo lo que es la economía. Y tu carta es el 3 de copas, que es la celebración, la felicidad, momento de contactar con la alegría, el placer. En otro momento te diría que es una fiesta, pero en este momento te digo, celebrá solito o con tu burbuja, porque no podemos participar de fiestas, ni chicas ni grandes, no. Entonces, pero sí podés, bueno, compartir con los demás esta alegría, mandás un mensaje, haces una videollamada en grupo, lo que se te ocurra, para celebrar esto y contarles a todos los que tenés alrededor lo feliz que estás por lo que sea, no sé qué, pero bueno, hay algo que te pone feliz, que tiene que ver con plata, ¿no? Vamos a entendernos. Vamos con Tauro, la luna ya te está visitando, Tauro, y estamos rumbo a la luna nueva, por lo tanto es súper importante. Hay cuatro fases de luna que son bien importantes para nosotros. Estas lunas, es como la luna nueva, es porque el sol y la luna está en el signo, ¿no? Entonces, esto va a ser el día de mañana. Entonces, por ejemplo, cumplís años mañana, es un cumpleaños muy importante, porque no solo el sol, sino la luna también te va a estar visitando. Entonces, se genera esa conjunción entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y la emoción se pone a flor de piel. Entonces, bueno, trata de avanzar y trata de planificar. Tu carta es el as de copas, empieza a generarse una nueva posibilidad, empieza a generarse una posibilidad sumamente próspera para vos, para generar algo nuevo, lo que sea. Hay algo nuevo que en tu vida que puede generarse. Géminis, estate con cuidado. Esta luna nueva te pone en contacto con lo más profundo de tu ser. Entonces estaría genial que te pusieras en contacto vos con esa realidad, ¿no? Con esa realidad que tanto te a veces nos da miedo, ¿no? Ver como esa parte más oscura nuestra nos da miedo. Pero estaría genial que estuvieras, bueno, como en contacto con esa parte oscura para verla. Una vez que prendemos la luz de esa habitación tan oscura, aunque sea un fosforito nomás, todo se ilumina. Entonces, bueno, anímate a iluminar tus zonas oscuras para poder avanzar. Tu carta es el 8 de bastos, asertividad en el movimiento, en el hacer y en el decir. Súper asertivo,
como con lo que haces y con lo que decís, o sea que vas por muy buen camino. Tómate las cosas en serio, trata de avanzar, porque esa es la manera. Sobre todo el día de mañana, conecta con tu verdad, que no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Pero esa es tu verdad y está bueno que lo hagas. Vamos con Cáncer, momento de rebeldía, querés hacer cambios, querés hacer innovaciones, vas desde lo personal a lo que te rodea. Hay que hacer cambios y bueno, y vos estás dispuesto a hacerlo. Tu carta es el ermitaño, si tenés los 22 escalones, léete el capítulo 10, divino el ermitaño, porque es un buen momento de reflexión. Yo creo que esta luna es una reflexión para todos. La luna nueva en Tauro nos va a hacer reflexionar a todos, nos sumerge en una gran reflexión y a vos especialmente, porque este arcano mayor te pone en contacto con eso. Capítulo 10 de los 22 escalones. Vamos entonces ahora con el signo de Leo. Estás en un momento donde el éxito te acompaña, donde podés contactar con situaciones que te generan mucho placer, donde puedes estar muy contento. Y tu carta es la templanza, es el equilibrio de las emociones, el comunicarte con personas que realmente te son como de figuras, ¿viste que hay figuras que nos dan como ganas de seguir adelante? Todos tenemos eso, ¿no? Yo tengo, yo qué sé, capaz que un par, más de un par de personas que conozco personalmente y unas cuantas que leo, que me generan eso de decir, dale, ponete de pie, que hay que ponerse de pie. Bueno, esta carta tiene que ver con eso. Hay que ponerse de pie porque la vida sigue, hay que ponerse de pie. Porque es esto, estar vivos es esa guerra continua de buenas y malas noticias, de inestabilidades, de alegrías, de todo. Entonces hay como, bueno, me caí pero me vuelvo a poner de pie. La templanza tiene que ver con eso. Léete el capítulo 15 de los 22 escalones y ponete de pie. Vamos con Virgo, momento de avances profesionales. Y tu carta es el 4 de espadas, que habla de la tregua, Virgo. La tregua es la tregua mismo, ¿no? O sea, el avance profesional requiere de un detenimiento, porque de repente sos vos el que tiene que estar detenido. La tregua es de repente que tengo que estar en cama, que tengo que estar retirado, que tengo que estar aislado, que tengo que esperar. La tregua no me permite tener la fuerza suficiente como para ir a la lucha en este momento. Tengo que esperar, no es el momento. Después sí, ahora no. Vos podés tener el horóscopo todos los días en tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 5004 con tu signo. Yo no solamente te envío el consejo de los astros, sino también el color que tenés que usar, inclusive los sábados y los domingos. Recordá, tu signo al 5004. Continuamos entonces ahora con Libra. Esta luna es una luna muy intensa, Libra, para vos. Es una luna de transformación. Es una luna que te pone en contacto con emociones pasadas, con situaciones súper, súper, súper importantes. O sea que aprovechala. Y tu carta es el 6 de oros. Casi siempre la conexión con situaciones pasadas que son dolorosas o el mirar de frente al pasado y no lamentarnos, sino inhibitivizarnos, sino que pararnos sobre esas bases que nos han hecho, nos hacen ser personas exitosas. Entonces hoy el éxito está para vos, por lo tanto es como que integrar, ¿no?, todas esas partes. Y como dice esa frase que dice que algún día llegará alguien que te va a dar un abrazo tan fuerte que va a unir todas tus partes, bueno, es un poco eso, es el que llegue, o vos mismo, que puedas como tener la valentía de integrar todas tus partes para seguir avanzando. Vamos con Escorpio, la luna está enfrente, una luna nueva muy importante para contactar con el otro. Y tu carta es la suma sacerdotisa, que te pone en contacto con grandes secretos tuyos y de los otros. Pero exactamente, son secretos, por lo tanto no los tenemos que compartir. Y es muy difícil mantenerse así, pero hay algo como que aparece, ¿viste? Hay algo que se viene, Escorpio, por lo tanto, este es un buen momento.
Sagitario, una luna devastadora que te pone así a prueba tu cansancio físico, tu realidad. Es muy compleja esa realidad que te genera tanta responsabilidad. Y tu carta, que es el 3 de bastos, es una carta que dice emprendimiento, avance, vas por más, ¿no? Esa carta que te permite ir por más. Súper interesante esta carta, muy... Para mí, una carta que te permite avanzar a pie firme. Capricornio, día creativo, divino, tanto hoy como mañana, divino día Capricornio. Y tu carta es el 5 de espadas, la lucha, donde tengo que ir a luchar y a defender mi pensar y mi sentir, que tiene que ver con lo creativo y lo romántico. De repente se te ocurrió una idea y alguien, o sea, si hay algo que faltan son las ideas, o sea que los que tienen ideas realmente protegerlas mucho, porque hay que como que cuidar y proteger las ideas. Entonces, bueno, protege y cuida tus ideas. Así, firmemente. Vamos con Acuario, contacto con la casa de la familia. Y tu carta es el 7 de oros. Hay mucho para hacer y un poquito más para esperar. El 7 de oros nos dice que, bueno, está todo pronto, pero todavía falta. Es como si sacas el bizcochuelo del horno y todavía no está cocido. Se te aplasta en el medio. Entonces hay que esperar un poquito más, no ser tan ansioso, para que verdaderamente lo que hayas hecho sea lo que tenías que hacer y lo puedas disfrutar. Si no, estás en riesgo de perder o de desesperar, porque todavía no llega. Vamos con Piscis, momento de comunicación, venta y negociación. Y tu carta es la reina de espadas. Mirás hacia adelante sin ningún... así... Solamente miras adelante, mirando el futuro, dándote cuenta que nada me sirve lamentarme, nada me sirve detenerme, tengo que mirar hacia adelante y seguir, porque es eso, hay que, es como, no sé, atravesar un túnel y seguir adelante. O sea que, sin lugar a dudas, la combinación del día de hoy es mucha mente y mucha palabra que te permite avanzar sin ningún tipo de complicaciones. 094-027-992 es nuestro teléfono. Por todos los talleres y los cursos, tenemos astrología, tenemos gitanas, tenemos el oráculo de los cristales, mañana tenemos taller de cofre verde, los libros, lo que necesites. 094-027-992. Nos vemos esta tarde.